La gobernación de la provincia de Loja aún no tenía un claro representante, y es que varios nombres han sonado para ocupar esta dignidad. Por una parte, estaba Jonathan Quesada, director provincial de ADN, y Gonzalo Bravo, hijo del exgobernador Freddy Bravo. Sin embargo, ninguno de los dos ocupó dicha dignidad. Mediante decreto ejecutivo número 53, el presidente Daniel Noboa nombró al coronel Héctor Estuardo Paredes Escobar como nuevo gobernador de Loja, este lunes 4 de diciembre del 2023, en reemplazo de Eduardo Punín Bermeo. Su actuación en el sector público fue en la Policía Nacional el 2 de marzo de 1982 y salió de la entidad el 1 de abril del 2018. En julio de 2014 estuvo como comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Loja. Su primera administración como director del Centro de Rehabilitación de la ciudad fue desde agosto de 2021 hasta enero de 2022, la segunda en marzo de 2023 hasta la presente fecha. Por otro lado, simpatizantes de ADN en la provincia de Loja iniciaron un plantón en los exteriores de la gobernación en rechazo a la designación del coronel Héctor Paredes, quienes exigen que la gobernación sea ocupada por alguien que formó parte del proyecto del actual gobierno. Estamos respaldando igualmente al gobierno como lo hicimos en campaña, pero sin embargo estamos aquí desconformes con las decisiones que está tomando. Estamos convencidos que la presión del pueblo y la presión del pueblo es la que lo llevó al señor presidente Daniel Noboa en donde está, para lo cual el señor presidente tendrá que tomar nuevas resoluciones al respecto de eso, porque eso ya se le va a salir de las manos. Los señores, en este caso los exoficiales, tienen un magnífico sueldo de jubilado, y no es justo que vengan a ocupar otra designación más y igualmente con sueldos dorados. Si existe un plan, yo creo que debió habérselo socializado para de alguna manera nosotros tener conocimiento de qué es lo que se está planificando hacer. Pero en realidad, como no conocemos nada, más bien nosotros tenemos estas dudas al respecto de cómo se está haciendo el nombramiento. Más que todo de personas que no se los vio en campaña, no se los vio peleando, porque en realidad nosotros como militantes y como gente que hicimos la campaña, nos dimos cuenta de que habían grupos de presión que a lo mejor luchaban para que Daniel no sea presidente. Sin embargo, esto duró poco, ya que el decreto número 53 firmado por Daniel Noboa no consta en la página de la presidencia y aún se mantiene en vigencia lo que se había venido dando. Extraoficialmente, se conoce que el intendente político Paul Aguilar estará al frente de la gobernación hasta que se nombre a una nueva autoridad. Mientras tanto, la identidad del gobernador de Loja aún es una incertidumbre.